buenas o sean malas, las verdades se asemejan a un león. Si uno las tocase, enredarían todo el campo de juego. La verdad es un océano sin fin, sin costa. El agua en ese océano es un fuego descontrolado, de una punta a la otra. Y sus olas son perlas. Esta verdad es una lluvia de fuego. Con solo una gota, todo el planeta puede quemarse. Con solo una gota, muchos abordarán el arca con Noé. Y muchos se ahogarán y serán olvidados. El momento del maestro, noble santo, a la realidad, Alá. Cada persona fue creada de la tierra. Dentro de cada cuerpo podemos hallar luz del sol. Adentro, muchos leones fuertes y muchas gacelas se han escondido. En realidad, las cosas y las formas que una persona busca vienen de sus propios pensamientos. Cuando un profeta de la angustia entra al corazón, Gabriel también entra al corazón. Los pensamientos son como la Virgen María, con Jesús en sus entrañas. ¿Cuál es la verdad que oculta la noche? ¿Qué es lo que cae como lluvia sobre estos domos manchados de sangre? ¿Es la sangre que cae de su propio hígado? ¿Qué es el destino? ¿Es detener el sangrado? ¿O es ahogarse en la sangre? Ustedes dos preparen los baños. Su majestad podría llamarme en cualquier momento. Debo verme hermosa. Y tú ve a la cocina ahora. Deben cocinar mujalabia, tengo antojo. Les dije que no le presten atención, pero la sultana Fátima me contradice. Se comporta como una sultana con ellas. Permite que lo disfrute. No va a durar mucho. Su final está cerca, como el de Fátima. ¿Por qué aceptó eso, sultana? Pensé que usted ni siquiera quería ver el rostro del pasha. Hürrem lo trajo aquí. Lo hizo venir solo para lograr que me fuese. El pasha nunca desperdiciaría una oportunidad para vengarse. Y en este momento, no tengo opción. Además, si él me recupera a mí ahora, recuperará también el poder que tenía y que no soporta haber perdido. Mustafa Pasha no puede haber hecho esto. Ni siquiera por orgullo. ¿Orgullo? ¿Qué orgullo, Wulfem? Es un hombre sin vergüenza. Ni podría decirte todo lo que me ha hecho durante estos años. Y ahora míralo. Yo soy la culpable. Nunca podría haberme imaginado esto. ¿Qué dice? ¿Se volverá a casar con él? Sultana. Bienvenida, Hürrem.
¿A qué debemos su visita? Vine a decirle que no debe preocuparse. Yo me encargaré de los preparativos para la boda. En el menor tiempo posible tendremos entretenimiento y todo lo necesario para despedirla. Te lo dije, Hürrem. Donde sea que esté, no cabe lugar para la tristeza. Y tú eres testigo. Incluso te hice sonreír a ti. Después del dolor y el sufrimiento que viviste, lo necesitabas. De hecho, estaré feliz en su boda. Si desea algo en especial, solo debe decírmelo. Aún falta para la boda. Y hasta que llegue ese momento, pasarán muchas cosas. Su Alteza, qué bueno verlo. ¿Vino a rescatarme de este pozo oscuro? Dime, ¿quién te ayudó? Canfeda o Ghazanfar. Ghazanfar te ayudó, ¿verdad? Habla ahora. ¿Fue Ghazanfar? ¿Fue el Nurbanu? No, no. Le juro que él no tuvo nada que ver con esto. Nadie me ayudó. Ghazanfar ni siquiera sabía. Se lo juro, Su Alteza. No me mientas más, Nurbanu. ¿Piensas que creeré que saliste del harén tú sola? No importa cómo salí, sino por qué lo hice. Salí por usted. Para salvar nuestro amor, nuestro futuro. ¿Quién demonios eres? ¿Cómo te atreves? ¿Crees que tú puedes salvarme a mí? Como cualquier criada, me corresponde hacerlo feliz, Su Alteza. Es por eso que fui allí. Para hacer un escudo delante de usted, para protegerlo de cualquier cosa. ¿Quién te envió? ¿Qué significa eso? El Señor de las Alturas. Te sobrepasaste, Nurbanu. Es inaceptable. Serás castigada severamente. Por favor, Su Alteza. Si se aleja de mí, si me deja sola sin su amor, entonces no lo retrase. Y máteme ya. Su Alteza. Esta es la primera y última vez. Desde ahora no quiero más errores o te decapitaré. ¡Cierren! ¿Cómo se encuentra Jisir Pasha? A la mediante hará lo que queremos. La fecha límite que le di es mañana, sultana. Le dirá a su majestad que yo fui inocente en el asunto con Aliag. Si él cumple con su palabra, no habrá ningún problema. Debemos estar listos para todo. El capitán no es una persona dócil. Solo Alá sabe lo que está pensando en este momento. Dicen que está muy preocupado por su hija. No creo que arriesgue su vida. Advertiste a los guardias, ¿verdad? De ningún modo deben lastimarla. Sultana, debo partir con su permiso. Es momento de comenzar mi viaje. Aún no me he despedido de la sultana Mariam. Que tu camino esté despejado, Rustem. No olvides ser precavido. No quiero que nada malo te pase. Pasha, disculpe. Su Alteza el Príncipe Mustafa mandó a decirle que no se preocupe por la señorita Mihrunisa, porque mientras esté en Amasia, ella estará bajo su protección.
Parece que no recibiste las noticias que te envié. Secuestraron a mi hija. Quieren matarla. ¿Cómo puede ser, Pasha? ¿Estás seguro de eso? Ese demonio Rustem vino hasta aquí. No creo que mintiera sobre un asunto así. ¿Qué le pidió que hiciera? Debo hablar con su majestad. Para decirle que en el asunto sobre los Genízaros, Aliag engañó a Rustem Pasha. Y debo decirle que Rustem Pasha es un total inocente. Significaría la muerte de Aliag. Parecería que lo hizo el príncipe Mustafa. Su majestad sabe de la cercanía de Aliag con su alteza. Mira esto. De un lado la vida de mi hija. Y del otro mi lealtad hacia el príncipe. ¿Qué prueba más difícil debo soportar? Pasha. 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 Llamen a un médico, Pasha. No es necesario. Fuera. Su Alteza probablemente ya esté persiguiéndolos. Y Admaka está allí. Le aseguro que ellos salvarán a su hija. Si algo le sucede a mi hija, haré que el mundo caiga sobre ellos. Hijo mío. Madre. Te estaba esperando. ¿Puedes decirme en dónde estabas? No te ves bien. De hecho, te veo preocupado. ¿Pasó algo? No. ¿Dónde está mi Hronisa? No la puedo encontrar. Para tu tranquilidad, no tenemos la relación que tú sospechas. Incluso si esa relación existiese, nunca funcionaría. Y se lo dije a ella. Permanecerá un tiempo en Amasia, y luego de un lapso prudente la enviaré a Estambul. ¿Enviaron guardias a seguir a Mihrunisa? Sí, así es, Bey. ¿Por qué sonríes? ¿Qué sucedió? Mihrunisa caminaba tan rápido que los guardias casi la pierden. Ve y síguela. Luego ven a informarme. El príncipe quiere saber si está sana y salva. Da igual si voy, señor Gyagia. Usted vio lo que yo vi. Mientras Mihrunisa estaba aquí, su majestad tenía su mente muy ocupada. Cuando los ojos no ven, el corazón olvida. Fenerizade, Efendi. Sabes que eres muy preciado para mí. Pero me han llegado rumores y quiero escuchar la verdad de tus labios. Que todo esté bien a la mediante. A la mediante. Hace tiempo que es bastante evidente que tu relación con Ebusud Efendi no es muy buena. Y se dice que tú lo desprecias por las organizaciones caritativas. ¿Tengo razón? Su majestad, estamos en desacuerdo. Podría decirse que en una gran cantidad de cosas. De hecho, él está de un lado y yo estoy del otro. Difícil de conciliar. Muy difícil. ¿Qué significa eso, Efendi? ¿De qué lado se encuentra él? Su relación con Rustem Pasha es, por cierto, muy buena. Ebusud Efendi forma parte de mi consejo. Y el líder del mismo es Rustem. ¿Qué problema tiene si ellos son amigos? Su deber es ser natural frente a todos. De otro modo, ¿cómo podría hacer bien su trabajo? A decir verdad, se conoce la situación de Rustem Pasha. Recibo muchas quejas sobre él. ¿Y tú de qué lado estás? Siempre estoy del lado de nuestra religión y de aquellos que la siguen y de la dinastía otomana. No soy como Rustem Pasha,
que se aventaja de su puesto en el imperio aceptando sobornos y que de hecho crea problemas entre todas las personas, por cierto. Te sugiero que cuides tus palabras, Efendí. El imperio del que hablas es el mío. ¿Quién se atreve a cuestionar mis leyes? Y aún más, ¿quién se atreve a cuestionar mis decisiones? Nunca lo haría, Su Majestad. Solo lo aconsejo, ya que ese es mi deber, Su Majestad. Meblana dijo: todos aquellos que son amigos no precisan de un espejo. Mi recomendación es que seas amigo de Ebusud Efendi, tal y como yo lo soy, y no su enemigo. Hija mía, ve, cariño. Mariam, me alegra que te hayas recuperado, pero debes tener cuidado con lo que comes y bebes. Le he dicho a la médica que cuide bien de ti. Lo creíste todo. No estoy enferma. Nunca lo estuve. Me desmayé para evitar que te marchases. Pero bueno, al menos te di un poco más de tiempo. Tenías fiebre. Estabas pálida. Solo fue una medicina inofensiva que causa los síntomas de una enfermedad. ¿Hiciste eso por mí? Claro que sí. Al fin y al cabo, eres mi esposo. Si tú pierdes respeto, yo también lo pierdo, ¿verdad? Sí. Si yo pierdo, todos pierden. Todos. Ha llegado el momento. Que Alá te proteja. Entonces, ¿qué estamos esperando, Pasha? Debemos ir a rescatar a su hija. Es más difícil de lo que piensa. No tenemos idea de dónde puede estar. Esperamos órdenes de Su Alteza. No podemos quedarnos sin hacer nada. Pasha, ¿cuánto tiempo nos queda? Solo me queda un día. Debo tomar la decisión mañana mismo. No podemos arriesgar a nuestro príncipe, Pasha. Y no podemos confiar en ellos, nunca cumplen con su palabra. No hay garantía que devolverán a su hija. Pasha, yo pienso que deberíamos actuar. Quiero que me dejen solo. Tomaste la mejor decisión. Desde hace mucho lo sentía. Es por eso que quise casarte. Pero veo que estás un poco triste, ¿no es así, hijo? Cuéntame. Madre, yo soy parte de una guerra. No tengo tiempo para preocuparme por el amor. No debes sufrir por eso, hijo mío. Por supuesto que un día sentirás fuego en tu corazón. Si no, ¿cuál es el sentido de la vida? Pero ella debe ser
una esclava de este palacio. Su Alteza. Admaka, ¿qué sucede? ¿Cómo es que entras así? Dime. Lo siento, Su Alteza, pero es un asunto muy urgente. Los guardias de Migrunrisa fueron asesinados. ¿Y Migrunrisa? La secuestraron. Dejaron solo esta nota. ¡Ala! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué dice la nota? Dicen que su problema es con bárbaros, Pasha. Y si interferimos con esto, nos arrepentiremos. Adelante. Su Alteza. Ghazan Farag. Hay noticias de la mujer que se quejó ante el juez. ¿Cuál es la fecha del juicio? Como usted está involucrado, Su Alteza, el juez está preocupado. ¿Alguien más está enterado de esto? Además de Lala, Su Alteza, nadie lo sabe. En ese caso, debió haber avisado a la capital. Le dije que sería mejor que todos nos olvidásemos del asunto. Y estuvo de acuerdo. Ghazan Farag, este asunto se ha prolongado demasiado. Esto ya no puede seguir así. Trae a esa mujer aquí. Quiero hablar personalmente. Como usted ordene. Su Alteza. Habla. La condición de Nurbanu no es buena. Está en el calabozo hace días y no ha comido ni un bocado. Ni siquiera quiero oír su nombre, ¿oíste? ¿Por qué Su Alteza aún no me ha liberado? Debes ser paciente. Su enojo se irá de a poco, lo sé. Al menos quiero ir a otro lugar. La oscuridad aquí me matará. Estamos intentando liberarte. Tú salvaste nuestras vidas. Si hubieses dicho que te ayudamos, nos habrían expulsado del palacio. Si así fue entonces, ¿por qué no me sacan de aquí? Ten paciencia. Pronto vamos a sacarte. ¿Por qué tuviste que ir a hablar con esa mujer? Estoy enamorada. Me he enamorado del príncipe. Y pensé que él estaba enamorado de mí. Pero me equivoqué. No debes estar tan triste. Si fueses cualquier otra, ya te habrían ejecutado. Pero como ves, no lo hicieron. Debes comer algo. Y te traje ropa. Tiene muchos libros. Si deseas leer algo, te recomiendo este. ¿Qué es? Fusuli. El libro se llama Leila y Magnun. Aunque el vocabulario es algo pesado, es una historia de amor magnífica. Debes leerla. Una historia de amor. Me da curiosidad. Sultana. Cuando usted se marche, ¿qué me sucederá a mí? ¿Qué hará conmigo la Sultana Hürrem? No tienes de qué preocuparte. Aunque yo no esté a tu lado, nadie podrá lastimarte jamás. No olvides esto. Llevas al hijo del sultán dentro de ti. Sultana,
Ella tiene razón. Hürrem es cruel. Sultana no dudará en destruir tanto a la madre como al hijo. Usted permanezca aquí. Ya se me ocurrirá una solución. Ese niño es importante. En especial porque es un príncipe. Eso acabará de una vez con el sultanato de Hürrem. Es por eso que le digo esto, sultana. Si usted se casa, pida que el pasha reciba un puesto aquí. De ese modo no tendrá que marcharse. Si paso una noche más con ese hombre horrible, moriré de ira. Sultana, no tiene otra opción. El sultán ya lo ha decidido. Y Hürrem ya lo ha anunciado al harem. ¿Sultana? Mustafa Pasha está aquí y desea verla. Dile que me espere un momento más. Debemos tomar precauciones durante la ausencia de Rustem. Mantén los ojos abiertos. Mañana es un día clave. Veremos qué decisión tomará Gizir Pasha. ¿Será la paz o la guerra? Veremos. Ya lo veremos, sultana. Está siguiendo a esa maldita llamada Nazenin, ¿verdad? Sí, sultana. ¿Zumbul? Diga, sultana. ¿Qué te sucede? ¿En qué estás pensando? Me preocupan algunos asuntos del harén. ¿Qué otra cosa sería? No lo sé, pero... hace tiempo que estás extraño. Si tienes algún problema, dímelo. Solo estoy nervioso por todo lo que está pasando. Las olas nunca se detienen. Esto seguirá y seguirá. ¿Te estás quejando? No, sultana. Jamás me quejaría. Solo le aconsejo que nosotros debemos ser más moderados. Alá sabe que estamos apresurándonos demasiado. La espada de su majestad cuelga sobre nuestros cuellos. O rodarán sus cabezas o las nuestras. Rezo para que esa espada siempre esté en las manos de su majestad. Si cayese en manos de Mustafa, no sé qué podría pasar. Él matará a mis hijos uno por uno. ¡Ay, por Alá! Luego me enviará al viejo palacio. Y no tendré poder. Así será. Si yo muero, quisiera hacerlo dignamente. Como la verdadera sultana que soy. Sultana. ¿Por qué has venido? Quería saber cómo estaban los planes para la boda. Quiero poder regresar a tu paraíso lo antes posible. Yo sé en qué paraísos estuviste tú. Sé con quién te has acostado. Y sé lo que has hecho con esas jovencitas. Esas son mentiras. Sabes que mi único deseo es estar contigo. Mejor cierra la boca ahora mismo. Como si no fuese suficiente, ahora estás aliado con Hürrem. ¿Acaso eres estúpido? ¿O esto es una farsa? Cada vez empeoras más las cosas. ¿Cómo puede ser que no te dé vergüenza? Sí, tengo defectos. Pero tú tampoco eres inocente, sultana. En especial por las cosas que hiciste en nuestro propio palacio. Me divorcié de ti hace meses. No es asunto tuyo lo que yo haga. Ojalá no hubieses ocultado tu secreto, sultana. Ahora no estarías en una situación tan difícil como en la que te encuentras. Deberías preocuparte por ti mismo, Pasha. Y por el futuro que estás empezando a arruinar ahora mismo. Dudo que halles una buena salida. ¿Qué pasa aquí? Señoritas, ¿por qué tanta charla? ¿Mm?
Muchachas, disculpen un momento. Sigan mirando. ¡Zumbul! ¿Qué haces aquí? Traje telas para las criadas. Pero en verdad vino a verlo usted. Me preocupé mucho la otra noche, cuando se fue tan repentinamente. ¿Cómo me encontraste? Pregunté a todos por usted en el bazar, hasta que Kudre de Fendi me dijo que sabía quién era. Él me dijo que trabajaba aquí y entonces vine a verlo. Ya que sabes todo de mí ahora, ¿para qué viniste? Para aprovecharte de mi situación. Eso es lo que quieres, ¿verdad? Voy a darte dinero y quiero que te marches. Zumbul, le confesé mis sentimientos la otra noche. ¿De qué estás hablando? ¿Crees que esto es una broma? Mi situación es evidente. Al principio me sorprendí. No podía creerlo. Después fui a casa y pensé que no podía seguir así. Quise estar segura. ¿Qué estás buscando? El que te lo haya explicado tenía razón. Soy un eunuco, ahora vete. Pero... ¿eso significa que no puedo amarlo? Solo quería ver una vez más sus ojos. No me importa lo que sea. Lo amé entonces y aún lo amo ahora. No me importa nada más. Solamente usted. Vete. Lárgate. Esto no funcionará. No funcionará. No va a funcionar. No va a funcionar. Será muy difícil hallar a Mejunurrisa. El príncipe debería regresar porque es peligroso que esté aquí afuera. Estoy de acuerdo contigo. Y lo hablé con su alteza, pero no me hizo caso. ¡Tazlikali! Esto es de Mejunurrisa. Estamos en el camino correcto. Como sospeché, se dirigen hacia la capital. Suban a los caballos ahora. Su Alteza, que la busquen los soldados. Usted debe regresar al palacio. Muerta o viva, Mejunurrisa debe estar conmigo. De otro modo no regreso. Debes enviar esta carta al príncipe Bayaceto. ¿La sultana Fátima sabe de esto? No hay necesidad de preocuparla con esto, cuando ya tiene sus propios problemas. Como usted ordene. Ten cuidado, Melek, que no caiga en las manos equivocadas. ¡Atención! ¡Su Alteza el Príncipe Jihangir! ¿Su Alteza? Bienvenido. Jihan. ¿Has tenido oportunidad de leer el libro? Lo leí en una noche. Puede llevárselo, pero le pediré otro. Uno similar a este. Es muy hermoso. Dos personas que se aman, pero no pueden estar juntas. Qué triste. Si eso te entristeció, te daré un cuento de hadas. Con un final feliz. Si tan solo la vida fuese como un cuento de hadas, en el que los amantes acaban juntos. El bien triunfa sobre el mal. Qué maravilloso sería eso. No lo sé.
Creo que sería aburrido, ¿no? ¿Qué es esto? Deme eso. Lo siento, pero es un diario personal. No quiero que nadie lo lea. Yo también tengo un diario. No tenía a nadie con quien hablar. Lo tengo desde que era un niño. Y escribo mis sentimientos ahí. ¿Haces lo mismo? Así es. ¿Quiere que toque el violín para usted? Claro. Gracias, Bay. No, no es demasiado. ¿Eh? De acuerdo. Quédeselo. Le agradezco mucho. No lo había visto por aquí. No es de Manisa, ¿verdad? Vengo de Esmirna. Hace unos días hubo un incidente aquí. Oí que un mercader fue asesinado, ¿es cierto? Sí, Bay. Qué pena. Pobre hombre, que Alá tenga piedad de él. Amén. Alá mediante, el asesino fue castigado. Para nada, Bey. ¿Quién castigaría a su alteza, al príncipe Selim? ¿Qué tiene que ver esto con el príncipe? Él estaba disfrazado. Nadie sabía que era el príncipe, y muchos dijeron cosas horribles de él. El hombre que murió dijo algo malo, y entonces sus hombres lo mataron. ¿Qué dijo el príncipe? No lo sé. Pero nadie quiere al príncipe Selim aquí. Comete muchos pecados. Bebe todo el día, pasa todo su tiempo con mujeres. Regala dinero para ganar aplausos. ¿Cómo puede un príncipe gobernar así? Qué pena que de un sultán como Suleimán venga un hijo así. Qué pena. Es evidente que vino de esa bruja rusa, Hurrem. Gracias, gracias. Ya nos vamos. Nos vamos. Vamos. ¿Qué es lo que haces? No pueden hablar así de mi madre. Por favor, escuche, Su Alteza. Ya oímos lo que sucedió. Es suficiente. Tenemos que estar tranquilos. Podemos usar esta información para informar al sultán. No te apresures. Aún no hemos terminado. No sé qué es lo que te han dicho, pero tu esposo sacó una daga. Mis guardias tuvieron que matarlo. Disculpe, Su Alteza, pero este incidente podría haberse evitado. Usted podría haberlo impedido. Lo que sucedió... ya sucedió. Como el príncipe, te prometo que desde ahora estás bajo mi protección. Retira tu queja y terminaremos con esto. Como yo he prometido, ya he eliminado mi queja. ¿De qué promesa hablas? Su favorita, la señorita Nurbanu. Vino a verme y me dijo que una queja así no ayudaría a nadie. Ghassan Farag también habló contigo. ¿Por qué no retiraste la queja entonces? Él me amenazó, Su Alteza. Si tan solo me hubiese escuchado la primera vez, esto no habría sucedido. Pero su favorita, la señorita Nurbanu, me habló con calidez. Es una buena persona. Lo sé por su mirada. Yo no la envié. Es evidente que salió sin su permiso. De otro modo, ¿cómo podría haber salido? Arriesgó su vida por mí. No te preocupes, cumpliré con todo lo que te prometieron. Además, recibirás una granja. Ahí vivirás en paz y tranquilidad con tus niños. Ahora te puedes retirar. Intenté hablarle con amabilidad, Su Alteza. Habla con el juez. Quiero que este asunto quede cerrado. Como ordene, Su Alteza.
¿Señorita Facria? Señorita Valeria, deberías tener mucho cuidado con lo que comes. Señorita Facria. ¿Qué pasa? Dime qué quieres. La señorita Fife ha dicho que no debía entrar nadie. La sultana Jurre me ordenó venir. La señorita Valeria debe acompañarme. No, eso está prohibido. Nadie puede prohibirle nada a la sultana Jurrem. No temas. Si quisiera matarte, no te llamaría a sus aposentos en pleno día. Sultana. La sultana Jurrem la ha invitado a disfrutar de una comida y entretenimiento a sus aposentos. Ella estaría muy honrada de que asistiese. Pero no hay ninguna ocasión festiva. ¿Por qué lo hace? Debe ser por su boda, que será en poco tiempo. Debería ir, sultana. Será en su honor. De acuerdo, iré. Gracias, señorita Fife. ¿Lograste averiguar qué planea Jurrem? ¿Qué crees que desea hacer? Eso pronto lo sabremos, sultana. Y la respuesta será satisfactoria. ¿Estás cuidando bien de tu salud? ¿La médica te ha revisado? No tengo ninguna queja, sultana. Debes tener cuidado. La primera parte del embarazo suele ser la más peligrosa. No te preocupes por trivialidades. Tu vida depende de eso. Espero que sigas cada uno de mis consejos. Que estabas pensando en este momento. Pero no debes preocuparte, señorita. Yo estaba enfadada por lo que hiciste a mis espaldas. Sultana, lo siento. Al fin y al cabo, eres una criada. Y todas las criadas tienen ese sueño. Quedar embarazadas. Tener un príncipe. Convertirse en sultanas. Pero si eres astuta, puedes tener todo eso y mucho más. ¿Qué desea de mí, sultana? Aléjate de Fátima. No quiero que estés bajo sus órdenes. ¿Me has entendido? Bueno, ella igual se irá pronto. Si he aprendido algo después de tantos años, es que nada es definitivo. Hasta último momento, nadie puede estar seguro de nada. Puedes retirarte, señorita. ¿Lo hiciste? Lo coloqué en su medicina. Me aseguro que cada noche, antes de acostarse, ella beba una cucharada. ¿Qué es eso tan importante? Solo deseo saber qué ha sucedido con el mercader que fue asesinado, señor juez. ¿Qué resolución se ha tomado al respecto? ¿Y a ti qué te importa? Es el caso de la muerte de un comerciante. Según la gente, nunca antes se había visto un caso así. Dicen que su majestad quiere encubrir el caso. ¿Cómo puedes preguntarme algo así, efendi? ¿Quién diablos eres tú para hablarme de este modo?
Eso no es correcto. Si es así, ¿por qué aún no se ve el caso? ¿Quién eres tú para hablar de esta forma? Perdón, señor juez. Nuestro respeto hacia usted y su autoridad siempre está presente. Nosotros solo tenemos curiosidad por saber de dónde salieron esas habladurías. Sí, porque nos dirigimos a Estambul. Y quizás Ebusud Efendi nos pregunte por este tema. ¿Qué podemos decirle? Se comenzaron a ver asuntos relacionados al caso. Pero la mujer ha quitado la denuncia y así que no se pudo finalizar el caso, al fin de cuentas. ¿Cómo pudo aceptar eso, señor juez? Porque es necesaria una denuncia para un crimen que vio todo el mundo. Ya lo investigué. Y los guardias no tuvieron culpa alguna, porque su deber es proteger al príncipe. El comerciante sacó su arma e iba contra ellos. Los guardias hicieron lo que están entrenados para hacer, proteger al príncipe. Bueno, pero de ser así, si el príncipe estaba disfrazado, no es para nada culpa del hombre. O sea, según lo que usted dice, ¿este hombre se detuvo y sacó el arma? Yo pronuncio mi dictamen basándome en lo que dicen los libros de la ley. Si ambas partes acordaron algo entre sí, eso es aceptable. Esta no es la justicia del sultán Suleimán. Es evidente que han amenazado a esta mujer. De otro modo, ¿por qué retiraría la queja? Yo hablé con ella personalmente. Le dije que el imperio la defendería. Pero ella insistió en retirarla y su alteza le otorgó una suma de dinero como compensación para que ella quede satisfecha. Entonces la compró y tú guardaste silencio al respecto. ¡Silencio, Efendi! Si dices una palabra más, te arrojaré al calabozo. El juez tiene la razón. La seguridad del príncipe es muy importante. No podemos cuestionarlo. Así son las cosas. Que tenga un buen día, juez. Y perdón por las molestias ocasionadas. Con su permiso. Su Alteza, por favor. Debe calmarse. ¿Escuchas lo que estás diciendo? Selim compró a todos con dinero. Pero sabe que las leyes son así. Y el juez no tiene la culpa de esto. Entonces, ¿qué sucederá? ¿Y qué sucederá con lo que hizo Selim? Alteza, sería mucho más conveniente que usted presentase una queja. Porque sabe que nadie podrá cuestionar una decisión del sultán. He recibido buenas noticias de Selim, Suleimán. El pueblo lo ha recibido con gran felicidad. Él está haciendo su trabajo muy bien, como digno hijo del sultán. Alá mediante. Y Bayaceto también. Él está haciendo un muy buen trabajo. Su hijo es igual a usted, Suleimán. Poderoso, un guerrero. Igual a usted. ¿Ha recibido noticias de Mustafa? Su Majestad, el capitán Gisir Pasha ha llegado. Que entre. Su Majestad, Sultana. Bienvenido, Gisir Pasha. Pasha. Su Majestad, con su permiso, me voy a retirar. No, Sultana, por favor, quédese. Quiero despedirme también de usted. ¿A qué te refieres con despedirte, Pasha? Permanecerías aquí en el invierno. Su Majestad, he venido hasta aquí para decirle algo muy importante. Si usted me lo permite, quiero presentar en este momento mi renuncia a mi cargo. Hace tiempo que no estoy bien, Su Majestad.
Como sabe, los años pesan. ¿Es una enfermedad, Pasha? Alá mediante, va a estar bien. Los médicos me examinaron, Sultana. Pero no pueden hallar una razón. Déjanos solos, Hurrem. ¿Por qué no tuve noticias de tu enfermedad? No quería molestarlo con esas noticias, Su Majestad. Creí recuperarme. Pero el otro día, casi sufro una caída. Si llegó el momento de partir, estoy de acuerdo. Viví lo suficiente. Quiero que mi médico personal te examine. Él encontrará una solución. Los médicos me indicaron reposo, Su Majestad. Me prohibieron exponerme al sufrimiento. En esta condición, será difícil que continúe con mis obligaciones. Majestad, este gran imperio no necesita a alguien que se caiga sobre sus rodillas. Gracias a Alá, hay otros capitanes aptos para el trabajo. Uno es Turgut y Salí también lo hará bien. Lo más importante ahora es tu salud, Gizir Pasha. Descubriremos cuál es tu enfermedad. Y después haremos lo que sea para que te recuperes. Lo que considere necesario, Su Majestad. ¿Por qué Mihrunisa seguía en Amasya? No lo sé. Quiso quedarse más tiempo. Ojalá hubiese venido conmigo. ¿Cuál es la condición del Pasha? ¿Qué decisión ha tomado? Fue al palacio y presentó su renuncia. Mientras nosotros sacrificaríamos nuestras vidas, ¿el Pasha sucumbió solo por la vida de su hija? Dijo que este es el modo de salvar a su hija y proteger a Su Alteza. Si pierde su flota, nadie podrá proteger a Mustafa, ¿no lo sabe? Aún hay esperanza. Debemos descubrir dónde está su hija. Habla con la mujer. No importa lo que haga, pero debe descubrirlo. Zanfar, ¿estás seguro de que era Bayaceto? Lo vi con mis propios ojos, Alteza. Lalá Mustafa estaba junto a él. Bayaceto. Ya se enteraron de todo. Seguramente se lo informarán a Su Majestad. ¿Dónde están? Un guardia está siguiéndolos. Regreso a Kutaya. ¿Cuál es la razón detrás de esta decisión repentina? Creo que sería lo mejor para todos renunciar a mi cargo. Alejarme de las cuestiones del imperio. ¿Verdad, Sultana? Claro que sí. Para todos. Para todos. ¿Y si el sultán se rehusase a aceptar su renuncia, qué es lo que pasaría? ¿Qué haría usted, Pasha? ¿Ya lo ha pensado? Haré todo lo que pueda para convencerlo, Sultana. Pero solo si vuelvo a ver a mi hija. El día que acepte su renuncia, su hija ciertamente llegará para darle consuelo. Su Majestad, venía a hablar con usted. Estaba yendo al jardín privado. Solo quería hablarle de la boda.
¿Puedo regresar más tarde? Claro que no. Acompáñame. ¡Vamos! ¿Selim? Vaya Seto. ¿Te marcharás sin antes visitarme primero? Rustem Pasha se ha marchado. Que Alá los vuelva a unir. Amén. ¿Sabes, sultana? Hasta el regreso del Pasha. Sería un honor tenerla aquí. Cuando sea necesario, vendré. Sultana, gracias por venir. Es un honor. ¿Puede haber una fiesta sin mí? Claro que vine. Shihan, ¿cómo estás? Espero que no estés aburrida del palacio. Con el príncipe Jihangir no podría estar aburrida jamás. Nunca me deja sola. Qué bien. Sultana, los preparativos para la boda están listos. También hablé con el sultán. A la mediante, la semana próxima podremos tener la ceremonia. ¿No te enteraste? Su majestad ha pospuesto la boda. Hace años que no los visito. No quiero marcharme tan pronto. El invierno empezó y quiero mi boda en el jardín en primavera. Bueno, ¿qué están esperando? ¡Que empiece la fiesta! ¡Música! Venga, tomemos asiento. Cuando una persona aún intenta admitírselo a sí misma, ¿cómo podría explicárselo a otra persona? El fuego del amor me rodea y me quema. Qué difícil es sonreír a los que me rodean. Nunca pensé que amar a alguien sería un delito hasta que llegué aquí. ¿Saliste de casa y te perdiste en el camino? Creo que estás planeando algo a mis espaldas, ¿verdad? Me enteré de tu problema. Y vine a averiguar lo que sucedió en persona. ¿Por qué era necesario venir como espía? Podrías habérmelo preguntado. ¿Es por eso que intentaste ocultar el asunto? Me daba curiosidad saber qué es lo que había dicho ese hombre de ti. Dijo cosas horribles sobre nuestra madre. Fue por eso. Hablé con todos los mercaderes del bazar, Selim. El hombre dijo que deseaba que Mustafa o Bayaceto hubiese venido. Que Selim solo bebe y pasa su tiempo con mujeres, que era una pena que haya venido, Selim.
No creas lo que dicen algunos. El pueblo de Manisa me ama. No paran de enviarme presentes. Cuando salgo del palacio, me reciben con reverencia. ¿Quieres decir los hombres que tú compras? ¿De qué hablas? No te engañes a ti mismo. Solo tienes a los hombres que has comprado para decir larga vida al príncipe los viernes. Pensé que teníamos un acuerdo, sultana. Sí, pero nuestro acuerdo no indicaba cuándo debía ser la boda. No sé qué está planeando, pero si me entero de que algo malo está pasando, todos sabrán sus secretos. Me iré algún día, Hurrem. Tú preocúpate por lo otro. En este palacio pronto nacerá un príncipe y te destronará. Me preocuparía si yo estuviese en tu lugar. Sultana, me marcharé. Aizé no duerme si no está conmigo. No, Marian, quédate. Señorita Fife, recoge a la sultana Aizé y tráela. Yo también pensé lo mismo, pero nuestro sultán no quiere. No puedo, sultana. Pero puede venir a visitarme a mi palacio. Sí, claro que lo haré. Y ahora que tu esposo no está aquí, nos divertiremos más que nunca. No disfrute tanto de esto, sultana. Uno no puede pasar su vida divirtiéndose. En especial, ahora que está comprometida. No sería algo digno. Conozco esas palabras. Mi madre solía decir eso. Debimos haberle prestado un poco de atención a la difunta. No hubiera desaparecido a tan corta edad. Sultana, si lo permite, la acompañaré a su palacio. Solo dilo. Tú sabes que no puedes herir mis sentimientos. Por supuesto, sé muy bien qué fuerte eres. Solo me preocupa que te enfermes por tanto resentimiento. Solo preocúpate por ti, Selim. Tarde o temprano será, pero su majestad se enterará de esto y se encargará de que te enfrentes a su justicia. ¿Y tú se lo dirás? ¿Qué te importa? Lo importante es que se entere. Sí, es cierto. Pero también debería enterarse de otro asunto importante. Por ejemplo, de que has abandonado tu provincia en secreto. Que has venido a Manisa como si fueras un espía contra tu propio hermano. ¿Me estás amenazando? Solo te recuerdo las normas. Un príncipe no puede abandonar su provincia sin permiso de la capital. Y ciertamente no puede ir a otra provincia. Eso es traición. ¿Entonces quieres que guarde silencio? Tú eres invitado a mi palacio. Quiero tratarte del mejor modo. Puedes comer, beber, divertirte y luego regresar a tu provincia. Permanecer una sola noche contigo sería una tortura. Bayaceto, ¿sabes por qué su majestad no te envió aquí a Manisa en mi lugar? Por esta misma razón. Eres un niño. Nunca madurarás. ¿Su Alteza? Nos marchamos. ¿Qué sucedió allí dentro? No me lo preguntes ahora, te lo diré luego. ¿Qué ha sucedido? ¿Vienes a matarme? Su Alteza tomó una decisión. Ha ordenado que la señorita Nurbanu
abandone el palacio lo antes posible. No puede ser. ¡Habla! ¡Eso no es cierto! Si él no desea verte, debo dejarte ir. ¿Pero por qué? Pensé que el príncipe me amaba. Estaba segura. ¿Qué más quieres, señorita? Tú serás libre. Y va a enviarte a Venecia. ¿A Venecia? Dale esta carta a Mahmud Ag. Que mantenga a la muchacha donde está. Que no la deje salir hasta que Barbaros renuncie. Entrégasela cuanto antes. Me encargaré rápidamente, sultano. No uses un mensajero del palacio. Que sea otra persona, ¿entendiste? Y dile a Mehmed que venga de inmediato. Debo decirle algo importante cuanto antes. Como ordene, sultana. ¿Ha sucedido algo nuevo? La sultana Hürrem me llamó a sus aposentos. ¿Por qué? ¿Qué quería de ti? Que me aleje de la sultana Fátima. ¿Qué haré yo ahora? La sultana también se irá. La boda de la sultana será en la primavera. Se quedará hasta el nacimiento del niño. Señorita Nazenin, ¿por qué no estás durmiendo aún? Dormiré pronto. ¿Has tomado la medicina? No debe preocuparse. Toma, traje ropa. ¿Ya partiremos? Eso haremos. Un guardia te llevará a Esmirna. Entonces allí abordarás un barco y tendrás suficiente dinero para poder pagar todo. ¿Por qué lo haces? Somos de la misma tierra. Yo también nací en Venecia. Y tú... me simpatizas. Eres astuta. Eres fuerte. Y eres una persona... de honor. Podrías haberte salvado acusándome a mí. No lo hiciste. Y por eso quiero agradecértelo haciendo esto. Nunca olvidaré esto. Ponte esto, por favor. No hace falta. No me iré. ¿Estás demente? Irás a Venecia, verás a tu familia. No tengo familia. Eso no es cierto. Dijiste que eras un abafo. Mentiste, ¿no? No. Es cierto, en verdad soy un abafo. Mi madre y mi padre estaban casados, pero con otras personas, cuando nací. Soy una hija ilegítima, en realidad. Me criaron como pudieron. Pero yo creo que nunca me amaron. Y nunca pudieron aceptarme. Ni como parte de la familia. Ni como una de ellos. Me criaron de la mejor forma. Pero no me aceptaron. No me quisieron. Nunca fui uno de ellos. Nunca. No puedo. Aunque quisiera, no podría. ¿Por qué? Amo al príncipe. Lo amo. Lo amo demasiado. Nunca podría alejarme. Toma esto. Y déjalo en sus aposentos.
Quizás así él recuerde mi aroma. Su Alteza, ¿qué es lo que sucede? Nada, Dilsa. ¿Acaso algo le molesta? Vete. ¿Está molesto por Nurbanu? ¡Que se pudra en el calabozo! ¡Alá mediante! Señorita Nazenin, ¿qué pasa? Detente, no bebas la medicina. Señorita Fakria. Por Alá, déjame descansar. Me envió la enfermera. Debes cambiar el medicamento. ¿No lo tomaste? Aún no, pero la enfermera me dijo que sí. ¿Por qué no tomarlo? ¿Y qué sé yo, mujer? Ve y pregúntale. ¿Qué sucede aquí? Nada. ¿Y tú qué estás haciendo en este lugar? Me dijo que cambiara el medicamento. El otro estaba malo y podría dañar a la criatura que tiene en su vientre. Si vuelves a entrar a esta habitación, te ahogaré en esta medicina. Señorita Sebger. No pensé que iba a venir. No tenía ninguna esperanza. Bueno, yo no entiendo por qué vine. En un segundo, ya me encontraba aquí. Su Alteza, es hora de ir al consejo. Lo esperan. Debe levantarse. Nurbanu, tu comida está lista. Y hoy irás a bañarte. Señorita Nurbanu,
¿Nurbanu? ¡Nurbanu, respóndeme! ¿Nurbanu? ¿Qué te sucede? Buenos días, Ag. Estoy en el paraíso. Mi día está iluminado contigo, mujer. Déjame decirte que me falta algo cuando no estás. ¿Qué sucede? ¿Qué hora es? Debo ir al mercado. He perdido la cabeza junto a ti. Ay, no puedo permitirme esto. Nunca más. Quería prepararle su desayuno antes de partir. En otro momento. Ahora no. Debo irme. ¿Cuándo regresará? Aunque no quiera hacerlo, sé que mis piernas me traerán de regreso. Adiós, mi señorita. Nos vemos luego. Adiós. Adiós. Sultana, Mehmed Ag está en la puerta. ¿Sultana? Mehmed Ag. Oí que en la escuela te han dado el nombre de Sokolu. Mi familia es de Bosnia, de la zona de Visegrad, del pueblo de Sokolovic. Es por eso que me llaman Sokolu. Así que eres de Bosnia-Herzegovina. Rustem Pasha habló muy bien de ti. Tú te encargarás de nuestros asuntos en su ausencia. Entonces el Pasha me honra. Eres importante. Si tienes éxito, al igual que Rustem Pasha, podrás subir por la escalera del poder. Los puestos y el poder no son importantes para mí. Para mí, ganarme su confianza sería el mayor regalo. Quiero que el Sheikh al-Islam Fenerizade Efendi deje su cargo cuanto antes. Como sabes, hay dos maneras. Una es muriendo. Y la otra, renunciando. ¿Cuál sería mejor en tu opinión? Usted tomará la decisión correcta. Pero en mi opinión, creo que él deberá presentar su renuncia. Estoy de acuerdo. Pero no lo hará. Claro, al menos que no tenga otra opción. Todos tienen algo que desean ocultar, Sultana. En especial, los hombres que tienen esa posición. Si ha cometido algún error, ciertamente podemos encontrarlo y usarlo en su contra. No se preocupe, Sultana. ¿Y si no? ¿Y si no? Tendrá algún accidente.
Su Alteza. Su Alteza, ¿irá al consejo? Quiero ver a Nurbano. ¿Nurbano? Su Alteza. ¿Qué sucedió? No lo sé, Su Alteza. Llegué y estaba así. Nurbano. 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 ¡Llama a la médica ahora! ¡Muévanse! ¡Abran paso! Escúchame bien. Debes entregar esta carta lo antes posible. Nadie debe verte y nadie debe seguirte. Entregar esa carta a las personas que tienen cautiva a la señora Misrunisa. Gran trabajo, señorita Sabjera. Que tengas buen viaje. Ahora ve y ocúltate. No puedes ingresar a esta parte de la biblioteca. Pertenece al consejo. No he venido por placer. Rustem Pasha lo ha ordenado antes de partir a Bosnia. Su sello oficial. Debiste decírmelo. De seguro se encuentra aquí ese documento que viniste a buscar. Están disponibles todas las copias de los documentos del Shei. Ve a almorzar. Yo los buscaré. Selim. Despertaste. Finalmente. ¿Cómo llegué aquí? Esto es un sueño. Te hallamos desmayada. Y te traje aquí. La médica ya te revisó. Qué extraño. No recuerdo nada. Estás embarazada, Nurbano. Llevas a mi bebé adentro. Thank you.
Fendi todavía está aquí. Hace días que no ha salido. ¿No dormirá? Ya dormiré cuando repose en mi tumba. Mientras siga con vida, seguiré despierto. Come. Vamos. Si no comes, te cortaré el rostro. ¿Entiendes? Come. Pensábamos que Fenerizade Efendi era una simple oveja. ¿Cómo hizo esto? No se debe haber dado cuenta. Como sabe, cuando las personas crecen en rango, su orgullo también crece con ellos. Y no ven más allá de sus propias narices. No debemos ser como ellos, Okolu. Estoy muy impresionada por cómo manejaste este asunto. Si lo desea, sultana, puedo programar un encuentro entre usted y Fenerizade Efendi. Claro. Es hora de conducirlo por el buen camino. ¿Cuánto tiempo me mantendrán aquí? ¡Te estoy hablando! ¡Contesta! ¡Silencio, señorita! ¿Por qué ocultas tu rostro? ¡Eres un cobarde! ¡Eres un cobarde! Si tuvieses un poco de corazón, no te esconderías detrás de ese velo.
¡Guarda silencio! Acércate. Que Alá esté complacido con usted, señor Mufti. No me decepcionó y ha venido. Es un honor, sultana. ¿En qué le ayudo? Puedes ayudarme renunciando. ¿Qué está diciendo, sultana? ¿Acaso usted está bromeando? No estoy bromeando, efendi. No tienes otra opción. Tienes que hacer lo que te estoy diciendo. Ese sello es tuyo, ¿no es cierto? Hay muchos más de donde vino este. Si fuese cualquier otra persona, ya te habrían despedido. No tengo ninguna duda de eso. ¿Cómo es posible? Claro que nadie te va a despedir a ti de tu puesto. Pero si esto se supiese, no va a quedar ni tu reputación. Ni la que es tu hermosa familia. Creo que no deseas que eso suceda. No sería conveniente para ti. Supongo que no te gustaría. Creo que debes pensarlo muy bien. ¿Me está amenazando? Para nada, efendi. Por el contrario. Te estoy dando la oportunidad de cuidar tu reputación. Ya vete. Hola. ¡Alto! Hola. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Estoy perdido. Vengo desde la cima. Tengo miedo. Yo estoy solo. ¿Quiénes son ustedes? Vayan a ver quiénes están con los caballos. Vamos. Vayan a ver quiénes están con los caballos. Vamos. ¡Levántate! Bienvenido, Fenerizade Efendi. Son tiempos difíciles que demandan de nosotros que estemos preparados para la prueba. Es menester tener templanza. Procuraremos tenerla y que Alá se apiade de nosotros.
La sultana Hürrem nos ataca de todos los flancos. No tienes otra opción que renunciar. ¿Sabes lo que estás diciendo? Estamos por perder la flota. Si también perdemos este cargo, estaremos muy debilitados. Si las cosas continúan así, estaremos expuestos. Juramos que no descansaríamos hasta que los villanos como Rustem fuesen expulsados de nuestra nación y removidos de sus puestos. Nuestra única esperanza es el príncipe Mustafa. Él llegará al poder algún día. Y ese día, nuestro imperio regresará a las manos de los musulmanes, nacidos de musulmanes. Alá mediante. ¿Qué importancia tienen nuestros puestos en comparación? Sacrifiquemos nuestras vidas. ¿Has enviado un mensaje a mi madre? Debe de estar preocupada. No se preocupe. Tengo a mis hombres de confianza aquí. ¿Quiénes son? No pueden ser simples mensajeros. Bárbaros los he enviado a ellos. Tuvieron que ocultar su identidad. Si es así, ¿por qué no me lo dijo de un comienzo? Perdón, Su Majestad. Debía quedar en secreto. Mientras menos lo supiesen, sería más seguro. Los hombres del Pasha suelen ser navegantes. No pueden respirar en la tierra. Son soldados. Y Sir Pasha los conoce realmente muy bien. Muy bien, pero debo saber todo al respecto. Quiero saber si están ocultando algo más. Necesito saberlo. No, Su Alteza. No hay nada más que deba saber. Señorita Nisa. Adelante, Su Alteza. ¿Cómo estás? ¿Te encuentras bien? Bien. Nisa, no te llevaré a Amasia. Debes regresar a tu padre sana y salva, ¿entiendes? Sana y salva, pero lejos de usted. Sí. Si te hubiese sucedido algo malo, nunca me lo habría perdonado. Te entristecí con las palabras que te dije. Y por eso te marchaste. Si no hubiese sido ese día, estoy segura que habría sido cualquier otro. Antes tenías una vida feliz. Eras más libre que cualquier mujer. Hasta que llegaste aquí, tú eras feliz. Sabes que yo no puedo quitarte eso. Lo amé durante años a la distancia. Eso no es libertad. Mihrunisa. Todos a los que he amado, los he perdido. Y los lastimé. Y me lastimé. ¿Acaso no lo ves? No quiero perderte a ti. No puedo perderte a ti también. Pero de este modo también pierde. Ah.
regresarás a la capital. Fenerizade de Efendi, no lo esperaba. ¿Qué ocurre? ¿A qué debo esta visita? Su Alteza, permítame expresar que he llegado a este puesto con el permiso del Sultán del Mundo. Y de hecho habré de dejarlo, con su permiso también. Le ruego que lo considere. Has hecho un buen trabajo, debo admitir eso. Y puedes permanecer en tu cargo mientras tu buen trabajo continúe. Piri Mehmed Pasha pasó mucho tiempo criándome, que Alá le otorgue el cielo. Como ya sabe, él fue el último gran visir honorable. Él siempre decía estas palabras: no permitas que el poder se deshaga de ti. Deshazte de él tú primero. ¿Me estás diciendo que deseas renunciar a tu puesto? Si me da permiso, sí. Que Alá le otorgue a todos la oportunidad de deshacerse del poder que tienen. Estás despedido. Puedes retirarte. ¿Alguien tiene alguna noticia de Hisir Pasha? Los médicos lo revisaron. Ellos no hallaron nada. Él está descansando. Informen a Rustem Pasha que vuelva a la capital. Y ahora, que el puesto de Fenerizade Efendi está disponible, quiero que sea Ebusud Efendi quien lo ocupe. Suleimán, ha llegado temprano. ¿Ha pasado algo malo? Fenerizade Efendi ha renunciado, así que puse Ebusud Efendi en su lugar. Eso es bueno. Pero de hecho lo que me preocupa es el capitán Hisir Pasha. Dicen que está muy grave. A mí también me preocupa. ¿Por qué no lo visita Suleimán? Su presencia le dará mucha fuerza. Alá lo bendiga, Su Alteza. Realmente le debo mucho. Pero no debería haber venido. Si no traía a Mihruniza bajo mi protección, no me hubiese sentido nada tranquilo. ¡Atención! ¡El Sultán Suleimán el Magnífico! Felicito, Sokolo. Excelente trabajo. Sultana, debes saber que Su Alteza Mustafa ha venido hasta la capital. Su Alteza Mustafa está en la capital. Su Majestad va a regresar repleto de sospechas. Y Alá es mi testigo.
Haré lo que sea para convertir esas sospechas en una realidad.